Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Carla Violeta Flores, neuróloga pediatra, y hablaremos sobre la microcefalia como consecuencias del Zika durante el embarazo. La infección por Zika durante el embarazo puede afectar de diversas maneras al bebé. Tenemos algo que es el síndrome malformativo congénito asociado al Zika, en el cual su manifestación clínica más frecuente es la microcefalia. También podemos encontrar otros tipos de alteraciones a nivel cerebral, como pueden ser ventriculomegalia, alteraciones en la corteza cerebral como la paquigiria, la lisencefalia o hipoplasia a nivel del cerebro o del cerebelo. Pero ¿a qué nos vamos a referir específicamente a la microcefalia? Va a ser a la disminución del perímetro cefálico en un recién nacido de término en el cual esté menos de 2 desviaciones estándar, o en el recién nacido pretérmino inferior a la percentila 3, en un bebé en el cual las gráficas estén estandarizadas para su edad gestacional y para su sexo, en el contexto de una mamá que ha padecido una infección parecida al virus del Zika, a la que provoca el virus del Zika, o que haya tenido una prueba positiva de Zika. Quiero recordarle a las madres que están padeciendo esta situación que el virus del Zika no únicamente provoca la afectación a nivel del nacimiento, sino que también podemos tener microcefalias tardías, por lo que es importante que si ha padecido en algún momento alguna enfermedad parecida a la enfermedad del Zika o tiene una prueba positiva para Zika, el bebé tiene que tener su control pediátrico en el cual se haga énfasis en su perímetro cefálico. Soy la doctora Carla Flores, neuróloga pediatra. Un saludo para todos los amigos de Salud TV. Nos vemos en la próxima.